Entérate 24. Veracidad en la información. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de Entérate 24. A continuación les contaremos las noticias más destacadas de las últimas horas nacionales. De acuerdo a lo que revela un informe remitido al Congreso Español por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, el gobierno de Pedro Sánchez suspendió todos los contratos vigentes relacionados con armamento y material militar que mantenía con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Muchas veces los pacientes se mueren y los resultados no llegan. No sabemos si murió de la pandemia o de otras infecciones respiratorias porque son pacientes tratados en el área de atención de vías respiratorias. Así lo indicó la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez. El Ministerio Público inició un proceso penal contra los representantes en el país de la empresa Galas. El Ministerio Público inició un proceso penal contra los representantes en el país de la empresa Galaxy Entertainment Venezuela, mejor conocida como DirecTV, que el pasado 19 de mayo tumbó su señal, alegando presuntos problemas legales vinculados con las sanciones impuestas por Estados Unidos. Internacionales. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, manifestó que la pandemia SARS-CoV es un reto multidimensional que afecta al mundo en un momento donde están saliendo a relucir las contradicciones del capitalismo. Luego de las especulaciones tras la intención de la Reserva Federal de mantener el control del reciente ascenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar retrocedió el miércoles hasta mínimos de 3 meses. Mercantil Panamá y de una nueva forma de que sus clientes en Venezuela puedan abrir una cuenta en divisas electrónicas para enviar y recibir dinero al extranjero. Un reciente sondeo económico realizado en Argentina estimó que el índice de precios al consumidor avanzó durante el mes de mayo en 1.8%, destacando el alza de bebidas y alimentos. Deportes. En medio de una conferencia de prensa celebrada el miércoles, Toshiro Muto, director ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, señaló que los aficionados se encontrarán con un evento simplificado. La Major League Soccer reanudará su temporada el venidero 8 de julio con un torneo en Florida, donde los 26 equipos de la liga estadounidense se distribuirán en 6 grupos durante la primera fase de la disputa, que se realizará sin público en el complejo Wide World of Sport de ESPN en Walt Disney World. Variedades. Según se conoció, la red social Twitter recuperará las peticiones de verificación de cuentas de usuarios a través de la publicación de unas directrices que guiarán la decisión de la compañía, así como un nuevo sistema implementado directamente en el apartado de configuración de la plataforma. El coronavirus ha creado la necesidad de robots, porque pueden reducir el contacto directo entre las personas. Así lo expresó Ken Matsui, CEO de la compañía Mira Robotics, empresa que desarrolló a Hugo, para que colaborara con la Fuerza Trabajadora de Japón ante la persistencia del coronavirus. Y culminamos con nuestra sección de efemérides, y es que tal día como hoy, pero en el año 1921, nació el atleta venezolano Brígido Iriarte. Entérate 24, veracidad en la información.